Ahora nos puedes ver y escuchar en www.ventanaaldia.com. Noticias, reportajes, musicales, entrevistas. Visítanos en www.ventanaaldia.com, la ventana del sur del Estado de México para el mundo. Señoras y señores, tengan ustedes buen día. Este es su programa Ventana al Día en su sección El Temple. www.ventanaaldia.com. Nos encontramos con nuestra ciudadana presidenta, licenciada Tania Relstap Carreto, presidenta municipal de este nuestro precioso municipio, y la señora directora del área de lo que es turismo, también aquí en nuestro municipio, la licenciada Emigdia. Señora presidenta, nos enteramos los tenancingenses días pasados que usted, con parte del personal de esta nuestra administración pública municipal, deambuló por allá, por aquellos lares, al otro lado del muro, en los Estados Unidos, ciudadana presidenta. Mucha gente a veces la queja de por qué es que en estos días, no solamente algunos funcionarios públicos de carácter estatal, sino municipales, andan paseando. Sabemos que es un viaje de trabajo. ¿En qué consistió, ciudadana presidenta? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, mira, comentarte que por aprobación del Cabildo tuvimos una plática con todos los regidoras y regidores y síndico municipal, y en un acuerdo de Cabildo autorizaron pues que pudiéramos cubrir el viaje a Delaware. Fuimos con una sola finalidad, Gerardo, y qué bueno que se hace este tipo de entrevistas, para que la ciudadanía de Tenancingo deje a un lado un poquito los chismes, los rumores, y de verdad este medio sea el canal exacto para poderle informar a la ciudadanía qué fuimos a hacer allá. Y lo prioritario de esto es que ellos sepan que el viaje fue única y exclusivamente de trabajo, no de paseo ni en otra situación. Y creo que la constancia más certera será todos los que viven allá estuvieron en comunicación con nuestros paisanos de aquí de Tenancingo. Entonces, ellos será la mayor y la mejor información que puedan otorgar y entregar será de ellos hacia nosotros. Y bueno, comentarte que fue un viaje muy fructífero, fue un viaje en donde nos dimos cuenta de las grandes necesidades que tenemos nosotros como tenancinguenses de aquí para allá y de allá para acá, Gerardo. La verdad es que fue un viaje que en un futuro próximo va a generar muchos beneficios a la ciudadanía, y estoy completamente segura y convencida que todos los que estuvieron allá, que tuvimos oportunidad de saludar, se quedaron con un buen sabor de boca de esta administración que hoy inicia. Y además, ellos están conscientes del viaje que hicimos y a qué fuimos allá. Y bueno, si me lo permites, te comento primero que tuvimos una cita en el cónsul de allá con una finalidad. Tenemos aquí pruebas, y eso es lo que te queremos dejar, pruebas en oficios, en documentación, y también te vamos a dejar una muestra fotográfica para que ustedes sepan lo que fuimos a hacer allá y los ciudadanos de Tenancingo sepan exactamente que los recursos que se manejan en esta administración van a ser transparentes, y son transparentes. Hicimos un viaje, sí, que no fue costoso, que no fue caro, y que además va a traer muchos beneficios a este municipio en estos 3 años, porque llegamos con un solo objetivo. El primero fue el formar el club de tenancinguenses. El club se llama el Club de Tenancinguenses en Delaware. Y este club ya hoy en día legalmente conformado y autorizado y firmado por el cónsul de allá. Entonces, esta es la primera prueba. Aquí lo tienes. Se lo vamos a dejar aquí a nuestro
a nuestros televidentes para que de eso sea la constancia primero de que visitamos al cónsul, hicimos una visita, hicimos un compromiso con la mesa directiva de este club de Delaware de Tenancingenses y de todos los beneficios y de todos los trámites que ahora de con por medio de ese club de aquí en adelante se van a poder realizar. Aquí hay un intermediario que será la oficina que es la encargada, la licenciada Emigdia Clementina Sánchez Cruz Alta. Ella es la responsable y va a ser el medio de comunicación de los que viven en Tenancingo hacia los que viven en Delaware para poder tener comunicación con las familias que tenemos allá. Y ese es un primer paso, Gerardo. Muchísimas gracias, señora presidenta. Definitivamente que esto, como se presume, puede ser realmente un avance significativo para nuestro municipio y sobre todo pues para la gente que se encuentra en los Estados Unidos, que en definitiva siempre acude más que por situaciones de viaje o placer, situaciones de trabajo. Ventana al Día en Tenancingo, Canal 9, tu imagen,